decir de que son los estudiantes una forma de evitar la pandemia o de que son o que van a quitar trabajo a los estadounidenses, eso es realmente falso y desproporcionado. Sin embargo, el día de ayer por la tarde, la Universidad de Harvard y el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ya presentaron una demanda en contra de inmigración indicando de que están violando el derecho de los estudiantes a estudiar porque ya tienen una visa, no es que están salieron de hoy para mañana, y de las universidades para enseñar. Las universidades han tenido varios meses de preparación para poder tener esas estrategias de enseñanza telemática y no pueden esperar que después de unas 2 o 3 semanas que ya quizás empiezan otra vez las clases en Estados Unidos, pretendan de que más de 1 millón de estudiantes vayan a buscar clases cuando ya están matriculados, cuando ya se ha pagado, cuando ya están procesos prácticamente de prepararse para los estudios. Los que sí están complicados son los que salieron y no pueden regresar, porque esos ahora mismo no hay una puerta abierta. Aparte de esto, hay que recordar de que ese 1.200.000 personas que estudian acá representan 42 mil millones de dólares a la economía de Estados Unidos, que no puede quedarse en el aire de un día para otro por cualquier disposición, muy ejecutiva que sea,